Lunes 17 de abril de 2017, el saludo cordial en esta fecha a toda la teleaudiencia de Girón TV y Chabelo TV al iniciar el semanario informativo gironense Noti Girón. Cada lunes desde las 19 horas de Ecuador llegamos en vivo y directo con los principales acontecimientos de dominio público ocurridos en la jurisdicción del Cantón Girón o con sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. En vivo estamos también a través de la internet en el portal web www.achiras.net.es y las redes sociales de Twitter y Facebook. Un saludo a todos quienes ya están enlazados en diferentes puntos del planeta. A las 8, 12 y 18 horas de los días martes, miércoles y jueves pasamos los reprises de este espacio. Los materiales contenidos en este segmento son informativos, de opinión y culturales, todos ellos categorizados como aptos para todo público. Estos son los titulares a desarrollarlos en esta noche. Masiva participación tuvo el Vía Crucis organizado por la Catequesis de Girón. Productores de Girón reciben capacitación en crianza de cuyes. Esta semana se cumplirá proceso de esterilización de perros y gatos. EMAIC EP, pago de tasa por recolección no está suspendida, pero al momento no es obligatoria. Tres personas heridas produjo volque en Lentaj. Camino antiguo a Bellavista en pésimo estado. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones del gerente de la empresa pública mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones, EMAIC EP, abogado Giovanni Sigüencia, ha aclarado con relación al cobro de la tasa por recolección de los desechos sólidos que la misma no se encuentra suspendida como se lo dio a conocer la semana anterior, sino que su comprobante no es exigible por el momento en los trámites municipales. Esto debido a que ciertos sectores ciudadanos han pedido una reforma a la ordenanza, la cual hace que el pago de la tasa en función del consumo eléctrico, Más detalles en la siguiente nota. Estamos aquí por parte de la EMAI para aclarar acerca de un asunto que se ha planteado y justamente en estos días. Es en el sentido de que aquí por parte de la EMAI y por parte de la municipalidad no se ha suspendido el cobro de la tasa de los desechos sólidos. Nosotros seguimos cobrando con normalidad aquí en el Cantón Girón y en el resto de cantones con normalidad la tasa de recolección de desechos sólidos. Lo que sí, por parte de la ilustre municipalidad, se suspendió y se hizo conocer por parte del ilustre municipio a la empresa de que se suspende es el no solicitar el certificado de no adeudar requisito para realizar algunos trámites, pero con respecto a la tasa de recolección de desechos. Por lo tanto, las personas que nosotros damos el servicio tendrán que seguirán cancelando la tasa. Esa es la aclaración que cabe recalcar, que no hemos suspendido en ningún momento ese cobro, sino más bien se les hace una invitación a toda la ciudadanía a que siga colaborando, a que siga pagando el servicio que están recibiendo diariamente. Es decir, al no ser exigible ahorita el pago para algunos trámites, esto se va a ir incrementando en caso de que no paguemos, porque algún rato nuevamente va a ser exigible. Claro, en ese punto, por ejemplo, tiene la potestad es el ilustre municipio de aquí de Cantón Girón. Tengo conocimiento extraoficial mediante conversación mantenida con el señor alcalde, después de que, bueno, hicimos conocer ya el catastro actualizado. En los próximos días se dará a conocer por parte del señor alcalde que se reanude con la exigencia del certificado de no adeudar, ¿no? Previo ya al conocimiento, revisión del catastro en forma técnica, se tomará una decisión, pero ya no nos correspondería a nosotros, sino al municipio en este sentido. El servicio jamás se ha paralizado, no vale recalcar ese tema. Nosotros hemos estado trabajando con normalidad, como se lo ha hecho siempre, con el apoyo de las autoridades, con el apoyo del señor alcalde. Siempre hemos estado colaborando, siempre hemos estado dando el servicio. No vamos a suspender por ningún motivo, sino es simplemente esta aclaración de que sí se está cobrando
la tasa no se ha suspendido, sino es lo que se suspendió era el requisito, el certificado de no adeudar al municipio, pero con relación a la tasa. Esto hasta que se revise la ordenanza. Claro, una vez que se revise, que tenga las conversaciones, ya se tomarán las decisiones por parte de las autoridades correspondientes y se volverá, bueno, a exigir el certificado, ¿no? Según cómo se llega a un acuerdo con las autoridades. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Hola, mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarqui, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes. Para junto a la prefectura y Paul Carrasco, trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo y hacer de Azuay una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del calzado y joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos, se han generado más de 93.000 oportunidades de trabajo. Porque Azuay con empleo, gana. ¡Solimán! El héroe solidario. Prefectura del Azuay. Bueno, y un perrito estuvo en apuros. Esta es una nota curiosa. El miércoles 12 de abril, bomberos Girón fueron solicitados en el sector de las minas de Lentag para rescatar a un perro del lugar que inexplicablemente llegó al centro de un barranco y del cual no se podía bajar, como el perro estaba donde ustedes ven la imagen rojiza. Los socorristas intentaron llegar a él utilizando escaleras, pero la altura era mayor y les impidió cumplir con la misión. Así es que optaron ir a la parte alta para, mediante el uso de equipo de rescate vertical, bajar hasta donde se encontraba el animal. Sin embargo, el canino no se dejó tocar y emprendió la peligrosa travesía por el precipicio y logró llegar hasta un sitio de menor altura, donde se cayó aproximadamente de unos 2 metros. Pero no sufrió heridas y abandonó el lugar. Trabajadores de la mina indicaron que ellos suelen alimentar al animal y no se explicaban cómo llegó hasta ese lugar. El domingo 16 de abril se cumplió un año del terremoto de Manabí, que tuvo una intensidad de 7.8 grados en la escala de Richter, con epicentro en Pedernales, el cual cegó la vida de 671 personas y causó millonarias pérdidas. El hecho ocurrió a las 18 horas con 58 minutos y fue sentido en varias provincias del país, entre ellas la provincia del Azuay. Varios actos a nivel nacional se desarrollaron en homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes. En Girón, en la estación de bomberos, se cumplió un minuto de silencio luego del toque de la sirena. Así los rescatistas gironenses que hace un año partieron para brindar su ayuda en la zona cero recordaron la tragedia. A continuación les presentamos el video del cómo se sintió el temblor en Girón aquel 16 de abril de 2016 a las 18 horas con 58 minutos. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el instante del sismo sentido en el cantón Girón, cuyo epicentro, según el Instituto Geofísico, se situó frente a las costas de Esmeraldas, cerca de Muisne. El fuerte movimiento telúrico de 7.8 grados de magnitud fue a 10 kilómetros de profundidad. A las 18 horas con 58 del sábado, se sintió el fuerte sacudón que duró unos 50 segundos aproximadamente. La fuerza con que se dio hizo que los gironenses se lleven un gran susto y muchos salieron a las calles para protegerse.
Fue visible cómo todo se movía: los postes de luz, cables, vehículos. Personas dijeron que les produjo mareos. Las campanas de la iglesia sonaron y los fieles que en el interior se concentraban para escuchar la misa, atónitos veían cómo las lámparas colgantes del techo del templo se balanceaban. El sacerdote aún no había salido para iniciar la homilía cuando se presentó el temblor. Conforme aumentó la fuerza, el pánico se apoderó de la mayor parte de la gente, quienes empezaron a salir corriendo de la iglesia, mientras que otros decidieron arrodillarse e implorar a Dios. Según versiones, las lámparas continuaron moviéndose por varios minutos debido a que cuelgan de una larga cadena. En las calles todo era susto y comentaban sobre la fuerza del temblor, que hacía décadas no se había sentido. De la casa patrimonial de la esquina de las calles 3 de Noviembre y Córdoba se cayeron algunas tejas. Afortunadamente no había transeúntes en el lugar. Igual ocurrió en el interior de la escuela 27 de Febrero sin mayores consecuencias. No se han registrado personas heridas ni daños a edificaciones ni viviendas. En la parroquia La Asunción también se llevaron un gran susto. La gente llorando salieron a la calle y los que estaban en misa abandonaron la iglesia, comentó Mauricio Cajamarca. En Girón esta tragedia no pasó de un gran susto, pero a nivel nacional cegó cientos de vidas, dejó miles de heridos y millonarias pérdidas económicas. Reiteramos, esas eran imágenes de hace un año, del 16 de abril de 2016. Vamos con otro ámbito de informaciones. Crianza Técnica de Cuyes, la empresa Agro Azuay de la prefectura, brinda capacitación y asistencia técnica, teórica y práctica sobre todos los aspectos vinculados a la crianza de cuyes a miembros de la Asociación Gironenses, que días atrás recibieron 187 cuyes, se indicó a través de un comunicado de prensa. Eduardo Irdrobo, gerente de la empresa, explica que es indispensable que las familias que participan en los proyectos de Agro Azuay reciban capacitación mediante talleres prácticos y teóricos, de tal forma que puedan desarrollar sus productos con éxito, ya no basado solamente en la experiencia, sino también en conocimientos científicos. En ese mismo ámbito de información, en el caso de la crianza de cuyes en el Azuay ha sido tradicional esta actividad, sin embargo, no todos lo hacen de forma técnica y por ende los resultados no son rentables. Nosotros entregamos a cada familia 10 hembras y un macho. Estos son de raza mejorada, por lo tanto, con los ciudadanos, con los cuidados adecuados, se prevé que estén listos para la venta en 3 meses. De esta forma es rentable y con ello las familias pueden iniciar su pequeña empresa, explicó Hidrobo. En el caso de Girón, hace pocos días entregamos 187 cuyes de raza mejorada. Previo a ello se cumplió con visitas técnicas para verificar las condiciones de los lugares en donde serán criados los cuyes. Posterior a la entrega es nuestra obligación y de acuerdo a las políticas de la empresa, brindar capacitación a los beneficiarios. La capacitación comprende 4 módulos en los cuales se tratan temas como las instalaciones, crianza de cuyes, tipos de alimentación, tratamiento de enfermedades, elaboración de alimentos alternativos, entre otros aspectos técnicos que permitirá a las familias emprender su propio negocio y por ende en menor tiempo mejorar su economía, acota Hidrobo. Es necesario que los proyectos vayan acompañados de procesos de capacitación y asistencia técnica constante. De esta forma, los productores no nos sentimos abandonados en nuestros proyectos. Estamos contentos porque esto ayuda a mejorar nuestra economía, dijo Yolanda Fares, presidenta de la Asociación Gironenses. La comunidad católica gironense vivió a plenitud la Semana Santa. Las diferentes actividades preparadas para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús contaron con la presencia masiva de personas. Una de ellas es el Vía Crucis que se cumple en la mañana del Viernes Santo. Durante el rezo de las estaciones, es tradición el traslado de una cruz gigante que es cargada por decenas de personas, pero en esta ocasión fueron 3 las cruces transportadas hacia la comunidad de Xatashí en un recorrido de 5 kilómetros.
Las tres señales de la fe cristiana fueron plantadas en una elevación y es visible a simple vista desde Girón. Los feligreses que cumplieron penitencias cargando los pesados maderos y piedras reconocieron que en esta ocasión existió una buena organización, lo cual le dio celeridad. Caminar con él en este Viernes Santo cargando la cruz es caminar con esperanza, porque quieren dejar en esta cruz clavadas las debilidades, las ofensas y volver a la comunidad transformados en personas nuevas. Cargar la cruz es cargar también la responsabilidad de buscar a Dios. Somos un pueblo que camina y como Jesús caminó hacia el árbol de la cruz para dejar ahí clavada la maldad del mundo, Girón también ha caminado en este año con una participación masiva y así poder al final volver transformados. Personas nuevas, comunidad nueva, creo que la iglesia nueva, lo que Dios quiere. Sí, hemos tratado de organizar con los catequistas y con los jóvenes y niños, también juntamente con los padres de familia, todo lo que es este espacio de encontrarnos con Jesús, cómo Él entrega su vida en la cruz. Estoy agradecido con todas las personas, los niños. La idea de las tres cruces, una para hombres, mujeres y otro para niños, ¿dónde ha surgido y cómo ve que se ha cumplido el mismo? Hemos empezado con este espacio porque sabemos que todos cargamos una cruz de los problemas, de las situaciones conflictivas. Entonces, por eso hemos tratado de que cada quien cargue su cruz, como Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, con esa idea hemos podido realizar esta gran actividad, pero con el apoyo de toda la gente. Nuestro grupo es de primero de confirmación y estamos aquí haciendo la muerte de Jesús. ¿Y eso significa llevar que uno se ha cometido pecado en esta vida? Y esto es como Cristo sufrió en la cruz por nosotros y nosotros debemos cargar esta ofensa, digamos, este regalo, pero como lugar de la cruz, pidiendo en estos días el perdón para que nos purifique con la sangre de Él que se derrame en la cruz. Ha sido un éxito, fue hecho con más agilidad, ha sido esta temporada. Yo no sé si más devoción o es por el terreno, no sé, pero algo bueno que nos sucedió este año es que fue muy rápido la parada de la cruz. Son un poquito más pequeñas en comparación a las de los otros años. Sí, un poco más pequeñas, de menos peso, menos magnitud de grosor. Sí, y se nota la fe del pueblo que han venido de lejos, sacrificándose para llegar a tiempo. Muy bien, está bien organizado. Habían los que ayudaban con sus carritos a alguna persona que estaba rendida. Estaba bonito, bien organizado, felicitando a todos los organizadores y ojalá esta costumbre, esta devoción siga por muchos años más. ¿Usted todos los años veo que participa? Sí, todos los años venimos. ¿Cuántos años más o menos se recuerda usted? Lo que yo, más o menos unos 8 o 10 años estoy viniendo. El sábado 15 de abril, aproximadamente a las 14 horas, en el sector de Yunguilla, en la vía Cuenca-Girón Pasaje, se produjo el volcamiento de una camioneta doble cabina que causó 3 heridos, entre ellos un niño. A decir de testigos, el automotor bajaba cuando de pronto se volcó sobre la calzada y quedó sobre su costado izquierdo. Los ocupantes salieron de inmediato por sus propios medios mientras esperaban la presencia de ambulancias que el EQ911 despachó desde Santa Isabel. Personas que circulaban por el sector ayudaron a colocar el automotor normalmente. Agentes de tránsito se hicieron presentes en el lugar luego de que el vehículo fue retirado. Atención a las farmacias de turno en la presente semana. Iniciamos con Santa Isabel, farmacia, su farmacia Virgen de las Mercedes, localizada en la Rafael Galarza y Manabí, teléfono 2270-925. Para el Cantón Girón, farmacia de turno Guayaquil, localizada en la calle Antonio Flor 665 y Córdoba, teléfono 2275-273. Estas son las farmacias de turno para la presente semana. Luego de instantes les daremos a conocer nuevamente. Y mientras tanto, a las personas, cuando necesitan conocer qué farmacia está de turno, pues les comunicamos que en www.chiras.net.es constantemente está anunciado, está
allí publicada la farmacia que está de turno para el Cantón Girón. Así es que visite www.achiras.net.es. Y también a las personas que suelen estar con la necesidad de conocer algún número telefónico de instituciones públicas del Cantón Girón, pues allí también existe el directorio telefónico institucional del Cantón Girón en www.achiras.net.es. Visite cuando usted lo necesite conocer estos detalles, farmacia de turno o también los números telefónicos de instituciones. Y obviamente todas las informaciones que las pasamos aquí en Noti Girón también está en la página web de achiras.net.es y las redes sociales. Aquí hacemos una pausa publicitaria. Al regresar estamos con más informaciones de importancia para el Cantón Girón. Minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Me preguntaba si usted es perfecto, no tiene arrugas, una cicatriz, una cana. Y no por eso vale menos, ¿verdad? Pues nosotros los billetes, no porque tengamos una esquina doblada o un rayón, valemos menos. Pues le digo, no valemos menos. Acéptenlo. Si recibes billetes con daños leves, hazlo circular con normalidad. No pierdas tu venta. Acéptenos y no se olvide de cuidarnos. Banco Central del Ecuador. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Autorización 0022 CNE Elecciones Generales 2017. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo escaneando con tu celular el código QR del establecimiento o a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_ec o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Viaja primero a Ecuador. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín.
en Ajengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Este fin de semana que contaremos 22 y 23 de abril en el local del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón se cumplirá el proceso de esterilización de perros y gatos, idea que nació de dos jóvenes que han identificado como un problema que afecta a Girón, en vista de que los animales, principalmente los perros, en una cantidad indeterminada viven abandonados y pululan por las calles, con las consabidas consecuencias higiénicas que ello representa, como también de peligro. Empezaron dos jóvenes y al momento ya son cuatro, que han recibido apoyo de ciudadanos para llevar adelante la esterilización con profesionales de la Fundación Arca Protectora de Animales. El costo es de $25 en general, existiendo concesiones a quienes no tengan posibilidades de pagar la intervención íntegramente, que en sí es mucho más costosa. Con estos procesos, los jóvenes involucrados piensan disminuir la población canina en Girón y por ende también la problemática que causan los perros abandonados. Dialogamos con dos señoritas que han recogido perros de la calle para darles protección. Ellas nos contaron sus experiencias y necesidades de aunar esfuerzos para contribuir con la ciudad a través de estas actividades. Realmente yo con otra amiga hemos recogido perros, hemos dado en adopción. Yo tengo una perrita que recogí en Ambato en un viaje que me fui. Realmente es muy deprimente ver a cachorros. Realmente no es solamente, digamos, de un año, dos años, sino también hay cachorros que tienen un mes, en el caso de mi perrita, al mes y medio. No sabemos realmente si nació en la calle o tuvo un hogar. Y a mi perrita la adopté, fue porque cuando era cachorro la botaron en un basurero, en una funda con las tres hermanitas. Entonces, cuando yo la adopté, tenía alrededor de 2 meses y ahora vive conmigo casi 2 años. Entonces, para mí ella me ha cambiado la vida y puedo decirlo de esta manera porque los perros hacen eso. Y no nos hemos dado cuenta de que los perros también son seres vivos, tienen derechos y aunque sean diferentes a nosotros, también pueden sentir las cosas que nosotros sentimos. Yo en este momento tengo 4 perros. Pero lo que queremos es concientizar a la gente, al menos de aquí de Girón, que no solo el tener un perro es para jugar, sino para cuidarle, darle amor y no a la primera travesura, al primer pleito, mandarle botando. Hay estudios científicos que demuestran que tener un perro incluso mejora nuestra calidad de vida, sea física y emocionalmente. Por esta razón es que hay perros terapistas o perros a niños autistas que les ayudan con su terapia o que se relacionen de mejor manera. No, lo que queremos es que, en el caso ahorita es que estamos en la campaña de esterilización, que les esterilicen y así no haya muchos perros en la calle. Al menos aquí, para dar ejemplo a otros lugares, otros cantones, a las ciudades. Y hay una frase que dice que la cultura de un pueblo se mide por la forma en la que trata a sus animales. Entonces es lamentable ver que nuestra cultura sea tan baja y la forma de pensar de nosotros sea tan retrógrada y de esa manera que se puede ver cómo tratamos a los animales, los botamos o solo creemos que un perro solo necesita comer y con eso estará bien. Problema que ensucien, eso viene realmente del hogar, porque si nosotros recogemos un perro es para educarlo, para enseñar. Los perros sí saben, son muy inteligentes porque realmente es por todos lados, ves la popó, la pipí. Y eso sí se ve feo realmente en el cantón, es pequeñito, hay mucha gente. Y cuando saquen siempre una fundita, si no sea pequeña, sea grande, deben sacarle con su funda para que no haya en todo lado la popó. Somos pocas personas, pero que estamos conscientes de la necesidad que tiene el cantón de solucionar este problema. Somos alrededor de 4 o 5 personas que comenzaron 2, pero sin embargo nos estamos uniendo y esperamos que pronto seamos más. Yo hago cordialmente la invitación para que lleven a sus perros, a sus mascotas, no solo perros sino gatos también, a que les hagan esterilizar. Esto se va a dar el 22 de abril en el Cuerpo de Bomberos. Les hacemos la invitación a que se unan a esta campaña, a que formemos una mejor comunidad,
y también a que avancemos nosotros como personas. Queremos con esta campaña dar a conocer que hay gente que sí ayuda y podemos ayudar para que no haya muchos perros en la calle, que tengan sus hogares, que tengan sus familias, sus dueños, y así que haya un mejor porvenir para los perros. A las personas que tengan interés en hacer esterilizar a sus cachorros, a sus gatos, pueden ponerse en contacto con el señor Henry Solano llamando al teléfono 099-678-6147, 099-678-6147, o visitarlo en su local que se llama Moby Shop. Está localizada en la calle García Moreno y Bolívar, frente al Banco del Austro, con Henry Solano, y pueden ustedes coordinar la esterilización, que reiteramos, se cumplirá este día sábado y domingo en la estación de Bomberos Girón. Personas nos han pedido que nuevamente mostremos una calle en deplorables condiciones de Girón. Se trata de la prolongación de la calle Córdoba, que conduce hacia la comunidad de Bellavista, a escasos 50 metros del parque infantil. Esta calle se encuentra tapada de vegetación, el piso hecho zanjas por efectos de la lluvia, hay también basura y escombros hacia los lados. Más adelante se encuentra el viejo puente de madera, que también está en malas condiciones. Son varios meses que ciudadanos que han solicitado reserva de sus nombres vienen pidiendo a las autoridades competentes dar atención a este sector abandonado. Como podemos ver en las imágenes, el camino se encuentra en muy malas condiciones y cubierto completamente de vegetación. A las autoridades pertinentes tomar atención a este llamado ciudadano, que reiteradas veces lo hemos pasado por este medio y continúa así de la misma forma. Vamos a hacer una pausa publicitaria. De inmediato estamos con ustedes con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los 6 primeros meses de vida es la leche materna. Es 100% natural. No tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable. Además, refuerza el vínculo afectivo con su bebé. Pero cuando han pasado los 6 meses, las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria. Esto no excluye la lactancia materna. Es la leche, pero también alimentos balanceados, alimentos nutritivos. Aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras, que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados. Y recuerde, la leche materna, la alimentación complementaria, los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente. Infancia plena. Su futuro es hoy.
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Bueno, saludos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, como también a través de Girón TV y Chabelo TV, una larga lista de personas que están conectadas en todo el mundo, principalmente en Norteamérica. Gracias a todos ustedes por mantener la sintonía. El jueves 13 de abril en Quimsacocha, un hombre de 58 años de edad fue rescatado luego de que estuviera extraviado por varias horas, según se pudo conocer. Él junto a otras personas que aparentemente conocían el lugar salieron a pasear, pero uno de ellos decidió avanzar hacia la laguna denominada del Casco, cercano al proyecto minero Loma Larga. Allí es donde supuestamente le salieron calambres. Los acompañantes salieron del lugar hasta donde tuvieron señal para comunicarse al 911 de lo ocurrido. Personal del proyecto minero fueron en la búsqueda y luego bomberos llegaron a reforzar la actividad. Aproximadamente a las 18:30, los trabajadores mineros lo encontraron y junto con socorristas lo sacaron con una avanzada hipotermia y taquicardia. Posteriormente fue puesto en manos de personal del Ministerio de Salud, quienes llegaron hasta San Gerardo. Damos lectura a continuación un artículo de opinión que lo escribe el doctor Milton Calle Vallejo. Dice lo siguiente: estimados maestros, quizá ninguna fecha conmemorativa es más relevante y justificada que esta que hoy recordamos. El maestro, amalgama perfecta de conocimientos y capacidad para transmitirlos. Los miembros de la sociedad son el resultado de aquello que sembraron sus maestros. A mejor maestro, mejor alumno. Con los años acumulados, puedo valorar el inmenso afecto de cultivar con vocación y cariño la educación de los niños y adolescentes. No es maestro aquel que solo imparte conocimientos y luego cuantifica su aprovechamiento. Maestro es aquel que se interesa en la formación integral de las personas, que se constituye en guía, mentor y consejero de sus alumnos. No obstante, el inmenso aporte del maestro a la sociedad no es reconocido en la real dimensión de su importancia. Siempre pretéritos y postergados, han debido librar en todo tiempo ingentes luchas reivindicatorias en procura de que se reconozcan los verdaderos niveles que les corresponden. Hacer cátedra es hacer vida. Hacer cátedra debe ser la proyección de su conducta ejemplar. Decir maestro es inferir de inmediato la personalidad de un formador, de un dómine. En esta fecha tan importante y de plena connotación, a nombre de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de la SUAI, sede Cantón Girón, quiero expresar al maestro la gratitud por sus desvelos y saludarlo reverente en esta ocasión conmemorativa. No será el tráfago de los tiempos, ni será la terquedad ni la contumacia de los ciegos del conocimiento y la cultura los que mengüen la excelsitud del maestro. Antes bien,
su lucha contra la ignorancia estará siempre sobre la mezquindad de aquellos que alevemente tratan de desconocer o ignorar la magnificencia de la actividad magisteril. La sociedad se constituye a base del conocimiento como una edificación se construye sobre la base de su cimentación. La formación de ciudadanos cabales es obra de ustedes y, en este empeño, no deberán cejar por las oscuras actitudes de quienes consideraron que mantener al pueblo en la ignorancia es garantía de la detención del poder. Os encarezco aceptar este modesto homenaje como una simple demostración de respeto y afecto sinceros. Adelante, maestros, que su lucha jamás termina. Es el pensamiento que compartimos del doctor Milton Calle en este espacio de opinión. Vamos a reiterar las farmacias de turno para la presente semana. Empezamos con Santa Isabel, que está de turno, farmacia, su farmacia Virgen de las Mercedes, localizada en la Virgen de las en la Rafael Galarza y Manabí, teléfono 2270-925. Para el Cantón Girón, farmacia de turno, farmacia Guayaquil, Antonio Flor 665 y Córdoba, frente a la Iglesia Matriz del Cantón Girón, teléfono 2275-273, son las farmacias de turno. Vamos inmediatamente a revisar los resultados de la encuesta de la semana. Decía lo siguiente, el título, terrenos junto a Liga Deportiva Cantonal de Girón. La pregunta, existen dos proyectos en los terrenos que Liga perdió en un largo juicio. ¿Cuál apoya usted? Que los dueños realicen un proyecto de lotización, opinan 18 personas, 18 votos, que nos dé el 35.29%. Y que el municipio expropie y retome el proyecto deportivo o recreativo, opinan 33 personas, que nos da el porcentaje del 64.71%. Y tenemos publicada ya la nueva encuesta en www.achiras.net.es, que hace relación a la tasa por recolección de desechos sólidos o recolección de basura. Dice, ¿está usted de acuerdo con que la tasa por recolección de basura se mantenga en función del consumo eléctrico? ¿Sí o no? Las respuestas, como de costumbre, los estaremos dando la próxima semana en un espacio similar, los lunes a las 19 horas. Como todos sabemos, es la transmisión en vivo y directo del semanario Noti Girón. Antes de ir con nuestro espacio cultural, vamos a un último segmento publicitario. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco pare es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco pare desplegado, detente. Está prohibido cruzar. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco pare es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco pare desplegado, detente. Está prohibido cruzar.
Hoy les invitamos a escuchar el tema Negra, mi vida, letra, música e intérprete, Pancho Terán. Disfrútenla. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. Oh, negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pintas de acuarela mis pupilas. Oh, 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 negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción. Negra que vas poniendo azules en mis días. Recuerdo cómo te vi crecer, intentando aprender, entre Barbies y fechas del calendario, y las brujas del armario. Papi, déjame dormir esta noche junto a ti. Y me dices que tienes un amigo y un arete en el ombligo, y que debo entender que no por eso te voy a perder. Negra que pintas de acuarela mis pupilas. No, 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 negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción. Negra que vas poniendo azules en mis días y borras melancolía. Quédate aquí esta noche junto a mí. No, negra mi vida, no, no, negra mi amor. Quédate esta noche junto a mí. Bueno, antes de despedirnos, reiterar los saludos a quienes nos siguen a través del internet. Eddie Morillo, bueno, algún rato se le hará efectivo su petición, Eddie. A Patti Armijos, Sandro Álvarez de Atlanta, a Alfredo Cajamarca. También nos están siguiendo en Atlanta también Luis Aguirre, a Benito Ambrosi, también desde Toronto, Canadá. Fernando Jiménez, Luis
Aguirre, también le llevamos un saludo para Felipe Arce, Marilu Yunga, Efraín Guzmán, Rodrigo Garzón, Sandra Ramón, Mario Alviar, Carmen Delgado, Carmen Delgado, y a todas las personas que a través del internet y a través de Girón TV y Chabelo TV siguen la señal de este espacio informativo. Gracias por la sintonía. La producción informativa la semana anterior estaba medio baja por el feriado que tuvimos. Con eso nos despedimos hasta el próximo día lunes.